pasando. Comienza la madrugada, los gallos están cantando y nos vienen anunciando que ya viene la jornada. Tú ves, trabajo de enero en enero y también de sol a sol, trabajo de enero en enero y también de sol a sol. Y qué poquito dinero recibo por mi sudor. Ya tú ves cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. Tú ves cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa Al Ritmo del Arte. Yo soy Carmina Cortés con ustedes en esta bella noche y acaban de escuchar el sonido de Tierra Roja. ¿Cómo ven? Nuestros invitados de esta noche. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, ayúdenme a saludar a mi compañero Juanjo López. Hola, Juanjo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Carmina, bien. Otra vez, encantado de estar compartiendo contigo aquí estas cámaras y micrófonos, donde transmitimos a partir de las 7 de la noche desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, el programa de Al Ritmo del Arte. Serían buenas tardes, noches desde Chicago, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes alrededor de todo el mundo, porque esta señal está llegando a través de Duplex, audio y video. Por supuesto, estamos en la casa de aranava.tv. Y en esta ocasión tendremos, claro, invitados al grupo, como ya lo mencionaste, de Tierra Roja, ¿no? Así es. Platícanos algo acerca de Tierra Roja, Carmina. Bueno, Tierra Roja, hoy tenemos a Emiliano y a Jesús Rojas, hijo y padre, que vienen a hablar un poquito sobre Tierra Roja, pero ya tienen tiempo aquí en Chicago. Desde el 2004 empezaron su grupo, que tiene diferentes sonidos, sabores de Latinoamérica, porque por ahí dice que también tiene un poquito de Perú, las congas, algo cubanito también. Pero tú los has escuchado por ahí, ¿no, Juanjo? Que yo sepa. Sí, ¿sí? Ya tuve el gusto de escucharlos en algunas ocasiones, por separado cada uno de ellos, y se conozco ya del proyecto como Tierra Roja, y hay muchísimas cosas que se hablan favorablemente acerca del concepto que ellos manejan,
y sobre todo la manera de ejecutar, ¿no? En los instrumentos y en lo vocal. Aparte que están haciendo ese rescate cultural y valoral, sí, de lo que es esta música latinoamericana, que cada vez más está desprotegida, ¿no? Desgraciadamente por tantas y otros ritmos y sones que quieren serlo y jamás llegarán a ser música ni letra, ¿verdad? Pero que suena, sí, y que vende y que a la mayoría de las personas, ay, les, sí, les gusta porque es bien fácil llevarnos de un lado a otro sin ponernos a pensar. Nos gusta la comunidad, entonces queremos un sonsonete que nos mueva solamente y letras que están vacías, ¿no? Pero son en esta ocasión lo que hacen ellos son sones que he escuchado con ellos y la manera de interpretar y la manera de rescatar valoralmente, te digo, tiene que ser muy loable y reconocida en este caso. Yo los he visto por separado y realmente nunca los he visto ellos juntos ahorita. Los tendremos en el pues estudio. Pues primera vez. Sí, 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 los tendremos en el, sí, estudio. Sí, es la primera vez que también los veo y escucho su música que mueve el alma, de hecho. Sí, se sintió como algo medio antillano, ¿no? Algo así, sí, rico. Sí, se, sí, siente, sí, rico y se escucha allí un poquito de lo caribeño. Pero ellos son de originarios de Veracruz, México, ¿verdad? Fíjate donde hay muchísima música hermosa por allá en Veracruz. Y sones. Y por eso pienso que hay un poquito Caribbean, del, así es, sí, de hay toda Cuba, una corriente, sí, hay toda, ¿verdad?, una corriente que es antillana y latinoamericana, ¿no? En este caso nos llevaba a viajar, ¿no? Por allá por las Antillas, algo sí, con, sintiendo la brisa del mar, ¿no? Y que podía ser igualmente en el Golfo de México como en el Pacífico, ¿no? Sí, ya, así es. Y bueno, ¿por qué no los invitamos, Juanjo? Yo creo que sí, vamos, ¿verdad?, a tenerla ahorita ya la oportunidad de a bien hacerlos llegar aquí a que tomen sus asientos para echar una buena plática con ellos. Ellos son Tierra Roja, entonces estamos en ese su programa que es Al Ritmo del Arte. No se vayan y no se les olvide también que estamos en Facebook como Al Ritmo del Arte. Vayan y regálenos un like. Ahí ponemos todo lo que estamos haciendo nosotros. También lo que está sucediendo en Chicago y alrededor de Estados Unidos. Así es, y en toda Latinoamérica, porque también tenemos información que vamos a estar posteando de Guadalajara, en la página de México, como México, sí, y como países también hermanos en Centro y Suramérica, ¿verdad? Y si tienen información también, por favor, mándenla a nuestra página y nosotros con mucho gusto la ponemos ahí en nuestra página. Pero no se vayan, porque tenemos esta música caribeña que viene ahorita a darnos el calorcito, porque aquí está haciendo un poquito de frío afuera, pero aquí en el estudio va a ser calorcito. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues regresamos, amigos. Esto es Al Ritmo del Arte. No se vayan. Triste vida la del carretero, andando por los cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra por sus cantares. Tú ves cuando llegaré al bohío, cuando llegaré al bohío. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Con payo y esta cuarteta no tenemos protección. Ya tú ves cuando llegaré. Cuando llegaré al bohío, cuando llegaré.
cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra por sus cantares. Tú ves cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Triste vida la del carretero, andando por los cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra por sus cantares. Tú ves cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Andando por los cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra por sus cantares. Tú ves cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Al Ritmo del Arte con nuestros invitados, que tenemos a Emiliano Rojas y Jesús Rojas. Gracias. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por tenernos aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Juanjo, ¿cómo ves con nuestros invitados y la música que tenemos esta noche, que está dando el calorcito? Bueno, antes que nada queremos darle la bienvenida a ambos, ¿no? En representación de Tierras Rojas se encuentran el buen Jesús y Emiliano Rojas. Están en su casa, este es Al Ritmo del Arte, siéntanse en confianza y vamos a tener una charla seguramente muy, pero muy agradable, en la cual vamos a poder conocer acerca de ustedes en lo personal y acerca del proyecto de Tierra Roja. Definitivamente, el trabajo que están elaborando y que vienen haciendo por separado y en grupo desde hace ya algún tiempo es muy loable en ese rescate de nuestras tradiciones latinoamericana, no solamente nuestras raíces mexicanas, porque somos mexicanos o de ascendencia mexicana, sino somos latinoamericanos y somos un solo pueblo, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Bueno, pues Emiliano, sin más preámbulo, me gustaría que nos empezaran a platicar a nuestros amigos cómo es que papá e hijo llegan a tener esa conjunción y empiezan a trabajar en este proyecto o en anteriores proyectos. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Bueno, mira, pues yo creo que empezamos nosotros como mucha gente en su casa. Cuando nosotros llegamos acá a Chicago, realmente, sobre todo Emiliano, que entonces tenía 16 años, pues para él era muy difícil salir a la calle porque no conocía a nadie. Entonces parte de la convivencia en la casa era estar tocando. Tocábamos con nuestros familiares, con su primo, su tío. Entonces estábamos en la casa y haciendo piezas. Ocasionalmente se nos presentó la oportunidad de tocar con amigos, tocar en
grupo más en, como ensamble. Entonces, de ahí fue desarrollando, eso fue por ahí del 2000, 2001, 2002, y poco a poco ha ido desarrollando esto hasta lo que hacemos ahora él y yo. Desde luego pasamos por diferentes grupos, tocando con diferentes amigos, gente que nos enseñó mucho también de cómo tocar, cómo estar acá en Chicago, y este, eso nos ha llevado hasta donde, bueno, lo que hacemos ahora, ¿no? Camina. Ay, y bueno, Emiliano, muy joven llegaste a los 16 años, como dijeron, y en vez de estar afuerita con los amiguitos, tú agarrabas la guitarra, y tenías tú como de joven, como todos los jóvenes tienen a alguien, a un artista que admiran, alguien que yo siga bastante. O sea, sí. Bueno, pues no sé, he estado cambiando demasiado. Ahora sí, ¿eh? Okay. Una persona que yo pueda seguir bastante, no sé, me seguí demasiados músicos durante todo este tiempo. Quizás empecé, cuando empezamos a tocar como en esa época, tocábamos lo que era el rock americano, por ejemplo, ¿no? Oh. En ese momento estábamos muy pegados a estar tocando música de rock en español o cosas así, pero ya después yo tuve el gusto de conocer a un grupo que se llama Los Cojolites, de México, que es un grupo muy, muy famoso ahora ya, pero de son jarocho, de música tradicional. Entonces esa música tradicional que fue donde ya me llamó mucho la atención, y así miembros de la familia, y nos empezamos a dedicar a estar haciendo el estilo del son jarocho, que es la música tradicional de Veracruz, te digo. Y ya de ahí, pues, empecé yo a involucrarme en otras cosas, como música brasileña, música, no sé, de Perú, del afroperuano, de diferentes cosas. Entonces, ahí, entre un músico específico, pues, viene siendo quizás Los Cojolites, que fueron con los que empecé, en meterme en ese tipo de estilos, pero ya después de ahí, no sé, Caetano Veloso, Cesárea Évora, muchas cosas. ¿Y en la familia hay más músicos en su familia? Bueno, realmente nuestra familia cercana no, pero como te mencionaba, cuando nosotros llegamos aquí, convivimos con su tío, okay. Roberto Ferreira y Irecani Ferreira, y ellos de alguna manera se dedican también a la música. De hecho, iniciamos un grupo cuando en ese tiempo, con ellos, el grupo Tarima. Después, pues seguimos avanzando, cada quien fue buscando diferentes caminos. Ellos ahora tienen un grupo todavía, pero siguen haciendo cada quien su idea con diferentes personajes. Sí, nosotros seguimos trabajando, después de ahí nos separamos y seguimos trabajando con otros compañeros, haciendo lo que era Son del Viento. Después de Son del Viento, creamos otro proyecto que se llama Fandanguero, y ahora ya viene siendo lo que es Tierra Roja. So. Y faltan también miembros de la Tierra Roja, ¿verdad? Sí, normalmente con Tierra Roja somos una base de cuatro, nosotros, Emiliano, un servidor, con nosotros está Sammy Torres, que toca percusión, y también Jorge Brito, que toca el bajo eléctrico. Esa es la base del Grupo Tierra Roja, pero bueno, el Grupo Tierra Roja también participan con nosotros algunos otros músicos en el piano, Patrick Donnelly, gente de aquí del barrio, y de músicos pues muy experimentados. Además de conocidísimos también, ¿no? Sí, también bastante conocidos acá. Tenemos en el programa una base en el sentido del invitado, ¿no? En este caso tenemos dos invitados, pero el vínculo familiar es directo, entonces… quisiera ir con Jesús, ¿no? Y que a la vez Jesús le diera la mano en el imaginario a Emiliano y nos tomaran a nosotros, nos llevaran al pasado, ¿no? Jesús, ¿dónde nace? Emiliano, ¿dónde nace? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hijos? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo es la vida de Jesús cuando era un niño? Bueno, eso es mucho tiempo ya, pero es Que ya vamos no vamos a acabar. Bueno, yo nací en la Ciudad de México y ahí también nació Emiliano. Después yo estudié en la Universidad Nacional, estudié ingeniería metalúrgica.
trabajé mucho tiempo en la industria de México, de lo que es la industria siderúrgica, aluminio, cobre, todo ese tipo de industria. Pero pues la situación, ustedes saben, la situación económica, la situación del país, hace que ese tipo de industria decaiga mucho. Entonces eso es lo que me obliga a mí a buscar una salida a mi situación en ese tiempo. Emiliano ya entonces estaba en la escuela y decidimos, precisamente por la influencia de mi compadre Roberto Ferreira, que dice que Chicago pues tiene un buen ambiente para desarrollar un poco la música que hacíamos. No con esa idea exactamente vinimos, pero fue como era parte de lo que se podía hacer acá. Entonces fue que llegué para acá, estuve aquí un año y después ya fue que ya le pedí a mi esposa Elia y a Emiliano que se vinieran acá porque al parecer pues había oportunidad de hacer algo. Sobre todo para él, porque para que también pudiera estudiar lo que es el high school acá, porque él en ese momento iba a entrar a la prepa en México. Uh-huh. Y fue que decidimos hacer ese cambio. Entonces ya, pues ahora sí que la parte difícil para mí en ese momento fue pues empezar un nuevo proyecto aquí, un proyecto de vida. No sé, yo me imagino, a veces la experiencia de Emiliano, muchas veces no tiene uno tiempo de hablar con ellos sobre cómo fue ese tiempo, pero no pienso que haya sido muy fácil. Yo creo que va a ser un muy buen momento en esta ocasión para que puedan alinearse los criterios en cuanto a la experiencia por tu parte, la intención por tu parte y por consiguiente darnos cuenta de cuál fue esa reacción en Emiliano a partir de la decisión tomada de vida por parte del jefe de la familia. Emiliano. Sí, bueno, en este momento, como ya había explicado, entré yo aquí a lo que era la high school y viene siendo pues un cambio muy fuerte. Ya no, obviamente no conocía a nadie y en ese momento, por ejemplo, yo estaba muy involucrado en lo que era el juego del básquetbol. Entonces yo me la pasaba jugando básquetbol en México mucho tiempo y de repente me acuerdo muy bien que intenté ir a jugar una cancha de básquetbol aquí al parque, justamente al Harrison Park, y de repente llega un muchacho y me dice, oye, vamos a jugar, y yo me quedé, bueno, pues va, ¿no? Me metí ahí a jugar con él y en lo que estábamos jugando ya al final llega conmigo y me dice, oye, ¿sabes? Tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas. Pues, está chido, ¿no? O sea, no pensé que fuera algo muy, muy problemático. Me dice, pero dices que yo era antes miembro de una ganga. Entonces, si yo, si los chavos que, con los que estaban en contra mía o algo así, te llegan a ver si yo estoy involucrado en eso, van a pensar que tú eres parte de mi ganga. Entonces, te pueden balacear o te pueden pasar. Entonces, eso me súper espantó. Entonces ya fue que dije, no, pues, ¿para qué me la paso metiéndome en riesgo cuando puedo estar en la casa también tocando instrumentos o lo que sea? Entonces fue mucho ese que me marcó de decir, ¿sabes qué? Pues prefiero quedarme en la casa, seguir trabajando cosas y no involucrarme mucho afuera. Desafortunadamente en ese momento había mucho movimiento de gangas aquí en el barrio, ¿no? Entonces. Y esa edad es una edad muy difícil, es una etapa muy difícil para los jóvenes, la adolescencia, sí. Donde va cambiando todo, las emociones y todo, y tener amistades en esa etapa es muy importante también. Sí, pero bueno, o sea, desafortunadamente en ese momento no había mucha conexión con mucha gente, ajá. Pero conforme fueron pasando fue pasando el tiempo, pues ya me fui acoplando y conociendo gente. Más que nada conociendo el lenguaje, entré en una escuela, por ejemplo, entré Benito Juárez por un ratito y no duré mucho tiempo ahí. Me ofrecieron entrar en Perspectives Charter School. Uh-huh. Entonces viene siendo ese cambio que donde ahí no había gente que no supiera hablar el lenguaje. Yo era el único. Entonces había uno que otro que eran como chicanos, pongamos así, uh-huh. Que habían nacido acá y que hablaban el español, pero no muy bien, entonces pues yo era así como que el que trataba de comunicarme con ellos y con los maestros, porque los maestros eran más que nada americanos, uh-huh. Entonces pues yo era así como que, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿cómo me comunico con ellos? Y la mayoría de los estudiantes eran afros, ¿no? Entonces todo era así como que, pues yo no me podía comunicar con mucha gente y era mucho choque, pero pues después de unos, ¿qué será? Como unos 2 años, estuve ahí para junior
y junior year y como un poquito la mitad de senior year, uh-huh. ya fue que por fin me empezaba yo a comunicar con la gente, ¿no? Porque ya era difícil en ese momento. Fíjate que, perdón, cabe mencionar aquí lo importante de la base, ¿no? O sea, la base de la educación transmitida desde lo familiar tiene mucho que ver en la toma de decisiones también en los jóvenes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, uh-huh. con esa guía, ¿no? Nos acaba de confesar Emiliano algo que quizás sabías o no con respecto a lo ocurrido en aquella etapa de su vida, pero ¿qué es lo que lo invita a dar el paso correcto hacia el lado correcto? Es la base, ¿no? Es esa influencia directa que tiene por parte de la familia que desafortunadamente lo sabemos y no nos cansamos de repetirlo que aquí cada vez más se disemina, se desaparece como la célula de la sociedad, ¿no? Estamos en un país donde solamente importan las situaciones del consumismo y que el ritmo vertiginoso de las mismas vidas laborales y ocupacionales no permiten ese acercamiento para poder guiar de una manera adecuada a los hijos para la toma de decisiones en los momentos más importantes de su vida cuando están vulnerables, que es la adolescencia, ¿no? ¿Verdad, Chuy? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues nosotros tuvimos la suerte de tener esa convivencia en la casa y pues eso nos permitió que, porque Emiliano cuando llegó aquí tocaba guitarra, pero muy limitado. Cuando empezamos a tocar, precisamente como yo tocaba la guitarra, su primo Irecani tocaba el requinto, y entonces él dijimos, bueno, ¿qué hace falta? Pues alguien que toque un bajo. Y lo que hicimos fue ir a una tienda de empeño, comprar un bajo, y le dijimos, ¿sabes qué, Emiliano? Te toca aprender a tocar bajo, porque pues es lo que hace falta, ¿no? Y sí, lo hizo bastante rápido lo entendió y empezó a tocar. Y eso pues a raíz de ahí empezó también a desarrollar, ahora toca diferentes instrumentos. Que nadie quería hacerlo. Pues. Pero el bajo te sacó de las gangas. Estás viendo la conexión que la música te ha salvado. Oh, no, sí. Entonces tú te dedicaste a la música. Bueno, perdón, no es que lo haya sacado de las gangas. No, o sea, pero lo salvó y lo guió en un camino, supuesto, correcto, sí. Porque su papá fue el que te apoyó en esto y muchas veces no hay ese apoyo y pues… No, y ahorita, sucede, por ejemplo, ¿verdad? Lo estoy viendo mucho, ¿no? O sea, que hay muchachos que muchas veces necesitan ese apoyo. Sí. Entonces es lo bonito que la música siempre como que te puede mantener en un ámbito positivo, sí, ¿no? Sí. Yo pienso que ese sería el mensaje para todos nuestros amigos en el ritmo del arte, ¿no? Que cualquier manifestación artística o cultural puede ser el parteaguas uh-huh. para nuestras vidas, ¿no? El hecho de separarnos, no por segregarnos, sino hacernos gente de las que no están en el montón y que no se confundan con el montón, con lo que pasa en las sociedades, que es la base regularmente donde se encuentran todas las enfermedades sociales, ¿no? Pues ¿y cómo? Sí, te ayuda, la música te ayuda mucho también a conocer gente diferente, con diferentes uh-huh. perspectivas, ¿no? La música te hace un poco tener conciencia del mundo que te rodea, puesto que empieza a gustar diferentes ritmos del mundo, no solo del país donde uno viene. Uh-huh. Y es otra cosa, una ventaja de Chicago, puedes escuchar música de muchos lugares y te abre la mente. Por supuesto, Emiliano. Sí. No, decía que de todos modos, o sea, más que nada dando el punto, ¿no? Que el arte viene siendo una forma para también salir un poquito de la cultura del consumismo que sí, te traga aquí en Estados Unidos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yeah. Ahora, que no sé, ahorita creo que cabe mencionar lo siguiente y preguntarles a ustedes como creadores, como artistas, ¿qué piensan con esta limitación que se da ya a nivel mundial con respecto a las humanidades? Ya en las universidades están limitando las humanidades, ya en las escuelas que son primarias o elementales no se habla de historia y no permiten que vayan más allá de lo que se conoce solamente en casa. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, mi opinión es que ese es un error terrible, ¿no? Porque realmente es lo que nos va a diferenciar entre una sociedad que solamente es de consumo y una sociedad que piensa y que está atenta a las necesidades de los demás, porque si continuamos por el camino de solo el beneficio, pues seguimos siendo individualistas, ¿no? Y en realidad lo que nos hace falta con la situación mundial creo que es más bien un mundo donde todos estemos homogéneos, incluidos. ¿No? Exacto. Unidos. Incluyente, homogéneo. Sí. Y a la vez también que sea algo sustancial para cada uno de todos. Claro, no solamente para cada uno de nosotros, para cada uno de todos. Es algo en lo que no pensamos, regularmente pensamos solamente en nosotros. Y las humanidades y el arte te hace expander en el sentido de desprenderte de ti, de lo tuyo, para pensar en el otro. En la otredad siempre, antes que en ti, en la otredad, ¿no? No, y ahora desgraciadamente con
45 que están quitando todos los beneficios del arte, que van a quitar el dinero para los museos, todo lo que es las humanities, arts, todo eso lo van a venir quitando. Es estratégico, ¿no? Sí. Se ha venido dando desde los últimos 35 años con las fundaciones grandes como Rockefeller, sí, que solamente hacen situaciones para uso personal y para algunos cuantos, ¿no? Que sabemos que son los que están moviendo los hilos de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y por eso la situación está como se encuentra en estos momentos. Y bueno. Pero damos gracias, pero hay que dar gracias que tenemos a Tierra Roja, que da todo de ellos y están aquí con nosotros y que bueno. O sea, yo ya quiero escuchar. A ver, ¿por qué no se avientan algo, Chuy? Sí, ¿cómo Emiliano? No. ¿Seguro? Adelante, sí. Bueno, vamos a empezar con esta pieza del compositor. Ahí, por ahí. Cuidadito. Sí, sí, sí. Pero esta pieza de David Haro, Gea. David Haro. Sí, el compositor David Haro, okay, de Veracruz, México. Muy bien. Ea es el son sonoro del sotavento, ea la rumba rica que rumba dentro, trova llanera en canto de la chaneca, reposo del puerto al son, sosiego a la gea. Ea, madera para bailar, madera para cantar, madera golpe de mar, barquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor, recuerdo de luna y flor. No olvides, negro, que tú traes a Mecapal el son, a Mecapal el son, Mecapal. A Mecapal el son, le re 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 re, a Mecapal, a Mecapal el son. Ea es el son sonoro del sotavento, ea la rumba rica que rumba dentro, trova llanera en canto de la chaneca, reposo del puerto al son, sosiego a la gea. Ea, madera para bailar, madera para cantar, madera golpe de mar, barquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor, recuerdo de luna y flor. No olvides, negro, que tú traes a Mecapal el son, a Mecapal el son. Mecapal, a Mecapal el son, le re 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 re, a Mecapal, thank you.
Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Carmina? Wow, hermoso. ¿A dónde te llevó esta interpretación? Ay, yo estaba en una playa, así bien a gusto, escuchándolos. En la hamaca, ahí sí, me estaban sirviendo una margarita, ¿tú crees? Sí. Sí, queremos mandar ahorita unos saludos, manda saludarles por ahí Ramiro de Mozo, de Ramiro Mozo. Ramiro Mozo. Ramiro Mozo, el mozo. Sí, el inventado mozo, sí, ahí anda. Me lo encontré yo la semana pasada por ahí en un evento también. Amigo, buen amigo. Sí, buen amigo. Sí, buen bailador. Bailador y que también le da ahí a la jarana, ¿no? ¿Qué le da? Sí, ahí sí, de repente ahí anda tocando también. Sí, le mandamos un saludo, claro que sí. Aquí estamos en el Ritmo del Arte, canal, a ver cuándo nos visitas nuevamente. Seguro. ¿Verdad? Sí, seguimos con esto, ¿no? Sí. Seguimos. A ver, platícanos, Jesús. Carmina. No, yo quería saber si tienen su música en un CD, si se puede comprar, ¿dónde los podemos encontrar? Ahí estamos un poquito trabajando en eso. Ahorita estamos tratando de más que nada en el rollo de planificar, terminar las piezas un poco, identificar cuáles son las que vamos a empezar a trabajar. Pero estamos en eso, trabajando para la grabación. Y tenemos un disco ya un poco antiguo, pero con el nombre todavía de Fandanguero. Entonces eso es todavía lo que estamos trabajando ahí, pero ahí vamos. Lo que sí les podemos decir, amigos, es que pueden ir a la a Facebook y buscar Tierra Roja en Facebook. Claro. Pueden tener información ahí de ellos. Está también ahí el arroba Tierra Roja Music. Y tenemos el teléfono del 773-679-9669. Una vez más, 773-679-9669. O un correo electrónico por ahí que es emilianoroja7@gmail.com, ¿de acuerdo? De cualquier manera está pasando claro. Por ahí en pantalla esa información. Sí. Y tenemos el teléfono en cabina, por supuesto, aquí en el estudio, por si quieren llamarnos y saludarlos directamente a los muchachos. Es el 773-453-2500. Sí, ahí también en la página de Facebook, ahí a veces subimos algunos audios que tenemos grabados y cosas así. So, ahí pueden encontrar cosas. Además, pueden ir también a SoundCloud, ¿verdad? Sí. Y buscar por ahí, póngale en el search, póngale Emiliano Rojas y por ahí van a encontrar algo del concepto de Tierra Roja, ¿verdad? Ahí están los links. Ajá. Sí. Y ahorita tienen eventos donde los pueden ir a ver en persona, ¿hay algo por ahí? Claro que sí. Tenemos ahorita, tenemos ahorita lo que viene siendo el Honky Tonk, que es un lugar en donde estamos trabajando a veces. Okay. Aquí en el barrio. En el barrio. Están de planta ahí. Ajá. Bueno, ahí es cada segundo jueves. Sí, en este sería el 13. El 13 de jueves es cuando jueves estamos, ahí. Estamos ahí. Segundo. Ajá, próximo segundo 13 de abril estarán, jueves 13 de abril, estará por ahí Tira Roja en Honky Tonk. En Honky Tonk, el bar. Ajá, 18 y Racing. Ok. En la mera esquina, ¿verdad? Sí. Y el 21 estaremos en California Clipper, que viene siendo otro bar en donde también estamos trabajando ahí, casi cada mes estamos trabajando ahí. Ok, también tenemos por aquí saludos, Emiliano y Jesús, SB Club Oficial, manda saludarles, no, y también perfecto. Emma desde saludos. México, muchas gracias. Desde la Ciudad de México, Emma también les manda saludar, está gracias. Por ahí siguiendo la transmisión en vivo y en directo a través de www.alanava.tv, esto que es Al Ritmo del Arte, ¿verdad? Carmina, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta o algo que comentar? No, yo estoy fascinada porque yo quisiera escucharlos otra vez, porque me quiero ir a mi maca, Emilio, otra vez, con mi margarita, porque me está encantando la música, me encanta que están trayendo esta tradición aquí a Chicago, y que los jóvenes puedan escuchar esta música. Sí, ¿no? Es un placer por ahí. Adelante, ¿no? Sí. Sin más preámbulos, Emiliano. Sí. Seguro. ¿Quieres hacer? Creo que estamos estorbando un poquito, nos vamos hacia atrás. Bueno, esta viene siendo una interpretación a una pieza del compositor cubano Silvio Rodríguez. Échenle. Caballo Místico. Érase un caballo con dos alas que subía, que volaba, como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz que en primavera se hizo un buen galopador. Érase un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Érase que un beso era el Olimpo,
era sé que abril eran las 5 y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba con tu pequeño vestido. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba con tu pequeño vestido. Érase un caballo con dos alas que subía, que volaba, como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz que en primavera se hizo un buen galopador. Érase un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Érase que un beso era el Olimpo. Érase que abril eran las 5 y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba con tu pequeño vestido. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba con tu pequeño vestido. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba, con tu pequeño vestido. Y era que te había conocido, con tu nombre que volaba, con tu pequeño vestido. Gracias. Bravo, 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 bravo. Del maestro Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí. Sí. Wow. Bueno, yo creo que ya ahorita estamos llegando como que al clímax, ¿no?, de este programa. Y no sé si quisieran ustedes dar sus datos personales o páginas personales en Facebook o redes sociales una vez más, para que nuestros amigos que se encuentran viendo y escuchando la señal de Al Ritmo del Arte en esta ocasión, sepan de qué manera pueden contactar con ustedes de viva voz. ¿Qué les parece, Emiliano y Jesús? Sí, cómo no. Mira, pues desde luego Facebook es un buen vehículo. Estamos ahí con Tierra Roja y desde luego la página personal como Jesús Rojas también. Cualquiera de esos. Quiero mencionar que, bueno, Emiliano y yo también tenemos ya varios años trabajando cada domingo en un, ¿puedo decir el nombre de un restaurante? Adelante, sí, claro. Sí. Es el restaurante se llama María's Mexican Restaurant, está en Harlem, en Cortland. Y todos los domingos estamos ahí ambientando un brunch que tienen ellos siempre de estos hasta las 2:30 de la tarde. También quiero mencionar que, bueno, como parte de lo que yo hago por mi parte es participar en el evento que hay aquí en Citlalín, cada segundo y cuarto viernes de mes. Citlalín es una galería aquí en la Blue Island. Cada segundo y cuarto de mes hay un evento que se llama Noche de Guitarras. Y no siempre estoy, pero a veces puedo participar y soy parte de la gente que llega ahí a hacer este tipo de música. En el 2005 al sur de la Blue Island. Sí, regularmente esa Noche de Guitarras. Sí, bueno, sí. Ese evento es el segundo y cuarto viernes de mes, sí. Desde luego hay otros eventos. Que organiza el buen Ramoncito. Sí, anda. Ese Ramoncito, Ramón, luego lo vamos a ver.
Y sobre todo hacer la invitación para que más músicos vayan llegando allá y que se vaya haciendo más grande que la familia, anime, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Uh-huh. Este, otro tema, muchachos, vámonos con otro porque no podemos perder el tiempo. Bueno, vámonos. ¿Sí? Bueno, esta pieza es una pieza de Marcial Alejandro, compositor mexicano, ya fallecido él. Entonces es una, pues un poco una versión a lo que nosotros hacemos a esta pieza que se llama El Gavilán. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garambullo, a mí me queda el orgullo, donde yo rayo quien raya, y aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero y hasta el pico le retachan. Yo también soy carpintero. Cuando estoy con mi muchacha, ay, cómo me duele el anca. Ay, cómo me aprieta el cincho, que vas que brinco esa tranca, y a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Soy un gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asustan penas ni me hacen las desveladas. Platicando con mi chata, y aunque muera apuñalada, ah. Ay, cómo me duele el anca. Ay, cómo me aprieta el cincho. Que vas que brinco esa tranca, y a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Soy un gavilán del monte con las alas coloradas. A mí no me asustan penas ni me hacen las desveladas. Platicando con mi chata, y aunque muera apuñalada, ah. Cómo me duele el anca, ay, cómo me aprieta el cincho, que vas que brinco esa tranca, y a ver si del golpe me hincho, que habiendo tanta potranca, solo por la mía relincho. Wow, gracias. Tal? Oye, no, gracias. Qué buena adaptación, ¿eh? Sí. Felicidades, Jesús. Gracias. Emiliano. Gracias. No la había escuchado en este sentido y realmente me deja impactado. Ah, qué bueno. Sí, muy buena adaptación, la verdad, muy sabrosa, muy digerible. Gracias. ¿Sí?
Ok, ¿vamos a un corte? Sí, yo creo que vamos a un corte y regresamos inmediatamente. Estamos en... No se nos vayan porque esto es... Al ritmo del arte. Te recuerdo, cariño, siempre fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya no me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Siempre fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya no me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras escondidas. Y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Y bueno, regresamos una vez más aquí a su programa Al Ritmo del Arte, aquí con Tierra Roja. Pero antes quiero recordarles que tenemos un evento muy importante, mayo 11. Al Ritmo del Arte somos Media Partners con Today's Inspired Latina volumen 3. El lanzamiento del libro es mayo 11, de 6 a 9 y media en The Metals Club, 2950 West Gulf Road, en Rolling Meadows. Son $15 por persona. Recuerden que los $15 esos van a ir al Fig Factor Foundation, que ayuda a jovencitas latinas a tener diferentes experiencias. Entonces, van a inspirar ustedes a una jovencita, pero van a ir a hacer
a tomar inspiración por medio de 26 latinas y escuchar sus historias. Por ahí tenemos el flyer en nuestra pantalla, así que están todos invitados a pasar una tarde con Today's Inspired Latina, el lanzamiento del libro. Yo soy una de 26 escritoras. Bueno, ves, tenemos también un aviso, sí, perdón. Sí. Un aviso que es también altruista. El próximo 8 de mayo se llama Mano Amiga Art Market y va a ser, dice, esperamos contar con tu asistencia y solidaridad en pro de nuestra querida amiga Leticia Rodarte. Sí, sí, una amiga de aquí. Dile. Sí, sí, sí. Entonces va a ser en la Catrina Café, colectivo Mariposa y artesano local. Les invitamos muy cordialmente a este gran mercadito artesanal en pro de la recaudación de fondos en beneficio de esta gran artista fundadora de Reciclarte. Quien como quizás han escuchado, en las últimas semanas se ha visto sumamente delicada de salud y ha tenido que permanecer hospitalizada por varios días y recién fue dada de alta. Aquí estamos haciendo el llamado a la comunidad artística y sus colegas, amigos, conocidos y todos en general para que asistan y se deleiten con todo el arte. Esto es en pro de nuestra queridísima amiga Leticia. Sí, amiga Leticia, ya voy a estar ahí. Por ahí vamos a coincidir también, entonces los invitamos a todos a que lo hagan. Y pues casi ya nos vamos, no vamos a cerrar el programa como lo hacemos con poesía, ¿no? Tenemos un poema, un invitado ahora de la generación del 27, ¿no? Tenemos a Luis Cernuda con este poema que es legendario y es Donde habita el olvido. Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como su acero en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia, aérea mientras crece el momento, allí donde terminé este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en la niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habite el olvido. Luis Cernuda. Y amigas, con un tema más de nuestros queridísimos amigos de Tierra Roja, Chuy, Emiliano, gracias. Rojas, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Se despiden. Gracias por tenernos acá. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias por invitarnos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Carmina Cortés con ustedes. Juanjo López, al ritmo del arte. Adiós. ¿Por qué han de meterse en mi vida si yo no me meto en la vida de nadie? ¿Por qué ha de ser qué humanidad? ¿Por qué ha de ser qué humanidad? Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber. Qué humanidad, qué humanidad, caballero, qué humanidad, qué humanidad. Que como quiera que se ponga, me la tienen que pagar. Qué humanidad, yo viví en Mexiquito, luego me fui para otro lado. Qué humanidad, después me fui para el distrito y ahora vivo acá en Chicago. Qué humanidad, thank you.
La culpa no ha sido tuya, quien la tiene tu papá. Que me lo más malo tiene, que pasa más colora. Que siendo tu Prada de blanco, tú saliste de una java. Que pelo más malo tiene, que pasa más colora. Ae La Habana, ae La Habana, ae La Habana, ae La Habana. Yo me voy.